Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Sechura en la Semana, por supuesto trayéndoles toda la información de lo acontecido en estos últimos días aquí en nuestra provincia de Sechura. Y esta vez nos encontramos frente a una de las tradicionales capillas de las cruces, donde, como todos los sechuranos saben, se celebra en cada mes de mayo 3, 4 y 5 la tradicional feria o fiesta de las cruces. Vamos a ir conociendo poco a poco cada una de estas tres capillas. Bien, y para comenzar la edición del día de hoy, les comentamos que se realizó con motivo de celebrarse la celebridad de San Martín de Tours un concurso de bandas, el primer concurso nacional de banda de músicos escolares aquí en Sechura, que por supuesto tuvo la participación de las diferentes instituciones educativas, no solo de acá de Sechura, sino también de Sullana, de Piura y una banda que vino desde Arequipa. Este concurso demostró que nuestros jóvenes pueden ejecutar muy bien los instrumentos musicales y así poder desarrollar esta habilidad. Vamos a ver lo que fue el primer concurso nacional de bandas escolares en Sechura. En medio de un despliegue de talento y música, se realizó el primer Festival Nacional de Bandas de Músicos Escolares, organizado en homenaje al santo patrono de Sechura, San Martín de Tours, donde participaron bandas de diferentes instituciones educativas de Sechura, Piura, Sullana y Arequipa, demostrando su talento en la entonación de los diferentes instrumentos musicales. Cada una de las instituciones interpretaron tres piezas musicales, una marcha militar, tema típico y un tema libre, que con elegancia ejecutaron frente al jurado compuesto por el director de la Orquesta Sinfónica Nacional, el maestro Fernando Valcárcel, el director de la Orquesta Sinfónica de Piura, maestro Alfredo Carrasco, y el profesor de la Universidad Nacional de Música, el sechurano Jaime Chunga, quienes tuvieron una difícil deliberación. Thank you.
Finalmente, el jurado dio como ganador del primer lugar al Colegio Santísimo Salvador de Arequipa. El segundo lugar fue para el Colegio Miguel Grau de Sechura y el tercer puesto para la banda del Complejo Educativo de Bernal. Asimismo, los ganadores se alzaron con los premios de 3.000, 2.000 y 1.000 soles respectivamente, así como instrumentos musicales. Este primer festival de bandas se organizó con la finalidad de incentivar y promover la música entre los jóvenes y de ese modo pueden optar por una carrera musical. Bien, en esta semana también se realizaron diversas actividades en conmemoración a la festividad de nuestro santo patrono San Martín de Tours. Por supuesto, Sechura en la semana hizo la cobertura de todas estas actividades que incluyeron ceremonias cívicas, también ceremonias religiosas y también dentro de una de estas ceremonias religiosas la confirmación de jóvenes sechuranos. Vamos a recordar un poco lo que fue la festividad de San Martín de Tours. Con diversas ceremonias, Sechura rindió honor al santo patrono de la ciudad San Martín de Tours, la cual participaron las principales autoridades políticas y militares de esta ciudad, así como los miembros de la hermandad, quienes tuvieron a su cargo las actividades por esta solemnidad. Una de las actividades fue el izamiento del pabellón nacional y bandera de Sechura, las cuales estuvieron a cargo de los miembros de la hermandad de San Martín, con sus devotos Irving Eche Zabaleta y Jesús Zabaleta de Eche, así como los mayordomos Víctor Guarinón y Jerebalú Periche y Amabilia Navarro de Jerebalú. La festividad de San Martín de Tours. ¿Pero quién fue San Martín de Tours y qué significa para nosotros los sechuranos? San Martín de Tours fue elevado a los altares por sus buenas acciones, por su lucha constante de llevar el cristianismo, profesando la fe cristiana, valga la redundancia, y apegarse a las normas y a los dogmas que emanan, que se dan, que Cristo dio cuando estuvo en el mundo. Hay que tener en cuenta que cuando Jesús estuvo en el mundo, señalaba que si alguien apoyaba, si alguien entregaba de sí parte de lo que tenía al más necesitado, se lo estaban entregando directamente a él. El pueblo de Sechura celebra con entusiasmo este acontecimiento tan especial y la Municipalidad Provincial de Sechura ha creído conveniente, en coordinación con la hermandad, desarrollar esta ceremonia especial en este marco de celebración. Posteriormente, se realizó la misa en homenaje a San Martín de Tours, que se realizó en el templo del mismo nombre e ícono de la provincia de Sechura. Estuvo a cargo del arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, quien durante la homilía hizo una reflexión sobre la vida, obra y ejemplo del santo patrono, quien pasó de la vida militar a la vida de misericordia cristiana. Durante la celebración de la Santa Misa, más de 100 jóvenes sechuranos recibieron el sacramento de la confirmación de mano del máximo pastor de la iglesia piurana.
Terminada la celebración de la misa, la imagen del santo San Martín de Tours salió en procesión por las principales calles de la ciudad, dentro de la cual la municipalidad hizo un homenaje con plegarias al santo patrono, pidiendo derrame bendiciones sobre la ciudad, la entidad y quienes la componen. Luego de concluidas las ceremonias, los celebrantes ofrecieron, como es costumbre, el almuerzo de fiesta a los cientos de asistentes a las celebraciones, ratificando una vez más la arraigada tradición religiosa del pueblo sechurano. Sí, como hemos podido darnos cuenta, desde hace varios años, Sechura viene creciendo de una manera rápida, debido a las actividades económicas también que se desarrollan dentro de nuestra provincia, tanto en la ciudad como en los diferentes distritos. Por ese motivo, el Ministerio de Vivienda hizo hace algunos meses una licitación para ejecutar el estudio del ordenamiento territorial del Plan de Ordenamiento Urbano de aquí, de nuestra provincia y nuestra ciudad de Sechura. Este trabajo lo tiene a cargo el consorcio IESA y ya han mostrado los primeros avances de este estudio. Conversamos con el gerente municipal, el ingeniero Tomás Fiestas Eche, quien nos dio a conocer algunos detalles y sobre todo de la importancia de este tipo de estudios para Sechura. Con el objetivo de realizar el ordenamiento de la población sobre el territorio de la provincia, garantizando el acceso a los servicios básicos, se viene avanzando con el Plan de Desarrollo Urbanístico y el Plan de Acondicionamiento Territorial, el cual está a cargo del consorcio IESA, ganador de la licitación del Ministerio de Vivienda para realizar este estudio y que es parte del proceso de reconstrucción con cambios. El Plan de Desarrollo Urbano tiene una incidencia distrital, digamos el casco urbano y los asentamientos humanos y todo lo que es el sistema periférico. El Plan de Acondicionamiento Territorial ya tiene una incidencia provincial, ¿no? Donde se ve el tema de la previsión de las áreas para áreas agrícolas, áreas recreacionales, las vías de evitamiento, las zonas urbanas, etcétera, etcétera, ¿no? El gerente municipal destaca la importancia de estos documentos de gestión, pues permite el crecimiento ordenado de la ciudad, pues hasta hace algunos años se permitía invadir áreas libres. Sin embargo, ahora lo que se busca es habilitar los terrenos antes de ser habitados. Últimamente el Ministerio de Vivienda, el Estado y el gobierno de turno pues han emitido normatividad donde prácticamente están ratificando que de ahora en adelante todos los terrenos, los predios que reúnan las condiciones para que sean habitadas por los vecinos, los usuarios, deberán ser previamente habilitadas. ¿Qué significa? La habilitación urbana significa que hay que trabajar pistas, veredas, energía eléctrica, agua, desagüe, etc. Tomás Fiestas recordó que el último documento de gestión con información del desarrollo urbano data del año 1990, al que se denominó Plan Director. En el caso de Sechura, también entendemos que la municipalidad no tiene terrenos. La propietaria es la comunidad campesina San Martín de Sechura, es la dueña del territorio, digamos, que está libre para expansiones urbanas. Entonces, es la municipalidad quien tendrá que definir sus áreas de expansión urbana para poder solicitarle a la comunidad campesina y estas áreas puedan ser debidamente habilitadas. Otra de las ventajas de contar con estos documentos es que permitirá que las poblaciones no se asienten en sectores vulnerables al riesgo. Todo esto de aprobar un plan de desarrollo urbano, un plan de acondicionamiento territorial, tiene también un trasfondo de ordenarnos territorialmente a nivel provincial, regional y nacional, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tomamos estos documentos de gestión como algo muy importante. La planificación urbana es importante. El anterior siempre sirve de base para determinar históricamente cómo ha evolucionado, ¿no? Si Sechura del año 90 tenía 4 o 5 asentamientos humanos, ahora nos damos con la sorpresa que son más de 50, ¿no? Entonces, y para hacia dónde ha crecido y también dónde están ya ubicadas las zonas críticas, las zonas vulnerables. Ese es un tema también que aparece dentro de la formulación de este plan de desarrollo urbano. Está prohibido
autorizar o está prohibido emitir certificaciones de posesión o incluso de emitir documentos habilitándolos para proyectos de agua o alcantarillado en zonas críticas o vulnerables. La autoridad es susceptible de denuncia. Por lo tanto, hay mayor responsabilidad, ¿no? Que tenemos asentamientos humanos en las zonas críticas, es cierto. Ya están asentadas, tienen varios años. Lo que queda ahora es elaborar un estudio para ellos nomás de gestión de riesgos, para que puedan ver qué alternativas hay para levantar esas observaciones, ¿no? Pero de que se va a otorgar mayores posesiones dentro de las zonas vulnerables o de alto riesgo, no, definitivamente no. Bien amigos, vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en Sechura en la Semana. Gobierno del Perú, el Perú primero. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población y se encuentran reconocidos por la Ley 29973, promulgada en el año 2012, con el fin de crear una sociedad inclusiva y que las personas con discapacidad vivan en igualdad de condiciones. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva de calidad y equidad, así como la atención a la salud. Las personas con discapacidad tenemos derecho a tener un puesto de trabajo en igualdad de condiciones. Las personas con discapacidad tenemos derecho a una accesibilidad y a un desplazamiento seguro. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la vida política del país. Las instituciones públicas y privadas deberán hacer las adecuaciones que sean necesarias para permitir el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Cuando te refieras a una persona con discapacidad, no le digas discapacitado ni persona con habilidades diferentes. Dígalo con respeto. Persona con discapacidad. Conozcamos, respetemos y defendamos los derechos de las personas con discapacidad. Todos por los derechos de la persona con discapacidad. Dígalo con respeto. Persona con discapacidad. Yo me esforcé para cumplir mis metas. Hoy soy la directora de la UGEL Sechura. Yo cumplo mis sueños. Yo fui una adolescente resiliente. Planeé mis proyectos de vida. Yo hago lo que más me apasiona. Soy obstetra. Trabajo por las mujeres de la región y de la provincia de Sechura. Cuando fui adolescente, viví lo que tenía que vivir. Entendí y decidí que todo tiene su tiempo. Ahora soy subgerente de la Municipalidad Provincial de Sechura. Ellos vivieron todo a su tiempo. Nosotros también debemos hacerlo. Planifiquemos nuestro futuro. Nuestra adolescencia es para disfrutar, no para un hijo criar. Adolescente, toma el control. Piensa. Protégete. Actúa. Tu futuro está en tus manos, tú decides.
Bien, amigos, continuamos con más aquí en Sechura en la Semana y nos encontramos en otra de las tres capillas de las Cruces de Sechura. Esta es otra de las capillas, que son tres, como habíamos mencionado inicialmente, las Cruces de Constante, la Cruz de la Isla y la Cruz del Sur. Estas tres cruces que tienen una festividad, como ya lo mencionamos, en el mes de mayo. Bien, y recordarles o informarles que se ha hecho la convocatoria, se ha abierto la convocatoria para el puesto de un registrador mediante concurso CAS de RENIEC, en vista de que este organismo va a contar con una oficina permanente aquí en Sechura. Se está haciendo la convocatoria para que un sechurano sea quien esté permanentemente en esta oficina ocupando el puesto de registrador. Bien, y precisamente acerca de este tema de que Sechura contaría con una oficina descentralizada de RENIEC, conversamos con el gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Sechura, el contador Juan Olivares, quien nos dio más detalle acerca de este convenio que se estaría próximo a firmar entre la Municipalidad de Sechura y el RENIEC para contar con esta oficina, que por supuesto va a facilitar el trámite tanto de DNI como de partida de nacimientos para todos los sechuranos. Vamos a ver más detalle. Preocupados en facilitar a la población sechurana los trámites para la obtención del Documento Nacional de Identidad, la Municipalidad de Sechura y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIET firmarán un convenio de cooperación interinstitucional que entre algunos puntos establecerá la instalación de una oficina de atención permanente y descentralizada de este organismo estatal. El convenio va por que la atención va a ser de lunes a viernes, como si fuera la atención en Piura, va a ser la atención acá en Sechura. La atención va a ser de lunes a viernes en un horario similar a la de RENIEC Piura. Se va a hacer entrega de DNIs, se va a hacer entrega de actas de nacimiento. La oficina que RENIEC instalaría en Sechura atenderá de manera descentralizada los trámites del Documento Nacional de Identidad y de Acta de Nacimiento. El funcionario municipal resaltó que este convenio se realizará luego que durante varios años se ha venido trabajando con un apoyo coordinado con RENIEC para los trámites, dado que desde el año 1998 existió un contrato de comodato, el cual venció el año 2003, sin embargo, no se ha cesado con este trabajo. Asimismo, manifestó que se están dando y se darán las facilidades a RENIEC para su funcionamiento. El primer paso que se dio para la mejora de la atención de esta oficina de RENIEC descentralizado acá en Sechura ha sido la instalación de la banda ancha necesaria y suficiente de internet, porque hay que pensar de que ellos necesitan tener ciertas características, ciertas modalidades para que su software y sus hardware funcionen en las mejores condiciones y la atención sea buena. Ya tienen la parte de la ubicación de la oficina, y eso sí también nos han pedido, que deben utilizar los colores institucionales, deben utilizar el logotipo de RENIEC, y nosotros les estamos dando todas las facilidades, les estamos dando todo el apoyo necesario para que esto se logre, porque esto va a beneficiar a todos los sechuranos. La firma de este convenio está próxima y será un beneficio para los sechuranos, pues les ahorrará tiempo y dinero en cuanto a los trámites del DNI se refiere. Asimismo, facilita la información estadística de la población de Sechura con miras a la aplicación de planes y proyectos destinados al desarrollo social de la población. RENIEC, ya pensando en la realización de este convenio de apoyo interinstitucional, ellos van a sacar a concurso una plaza de una persona con el perfil adecuado para que pueda desarrollar este trabajo acá en Sechura. El requisito es más, que nos ha informado y que se ha comprometido, el requisito es que tiene que ser un sechurano. En cuanto al local, definitivamente el local que tenemos, que tiene RENIEC dentro de las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Sechura, eso es por el convenio que realizamos. Pero estamos pensando, nosotros como gestión, estamos pensando de que RENIEC Sechura, Oficina Descentralizada de Sechura, debe tener
un terreno donde sea a futuro construido ya la de infraestructura de esta institución, que es muy importante para todos nosotros. Bien, y estamos también cerca de las elecciones en el Centro Poblado San Clemente, en vista de que ya el periodo de gobierno del alcalde delegado de este Centro Poblado ya está por finalizar y se ha convocado ya a las elecciones que serían este próximo 22 de diciembre. El encargado y quien tiene también la responsabilidad sobre este proceso junto al comité electoral que se escogió por los mismos pobladores, el señor Marco Ruiz de la Oficina de Participación Vecinal, nos comentó más detalles acerca de cómo se viene dando ya esta serie de actividades con miras al proceso del 22 de diciembre. Continúan las actividades con miras al proceso electoral del alcalde del Centro Poblado San Clemente, donde en días anteriores se eligió el comité electoral que se encargó con el apoyo de la Municipalidad de Sechura para este proceso electoral. El comité electoral, conforme al reglamento que fue aprobado a través también de un acuerdo de consejo municipal y el cronograma, según el cronograma, el comité electoral viene llevando adelante dentro de todas las actividades, ya mencioné, por ejemplo, el tema del empadronamiento y en estos momentos nos encontramos en la inscripción de los candidatos para participar de este proceso eleccionario en el Centro Poblado San Clemente. El encargado de la Oficina de Participación Vecinal, Marco Ruiz, señaló que los más de 1.500 electores de San Clemente volverán a las urnas este 22 de diciembre y que también se contará con el apoyo técnico de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Una vez conocidos los resultados, la proclamación del nuevo alcalde sería el próximo 10 de enero. El día 22 de diciembre está previsto el tema del proceso eleccionario. Previamente hay diferentes actividades, como por ejemplo el tema de capacitación. Hay un proceso de capacitación, va a haber un sorteo de los miembros de mesa, va a haber un tema de capacitación a ellos. Seguro que cada lista que se ha inscrito van a tener sus personeros legales y bueno, y ellos van a designar también a cada miembro o personero en cada mesa que van a instalarse en el tema del sufragio. Entonces a ellos vamos a también a capacitarlos y en este caso es la OMPE, con la presencia también del Jurado Nacional de Elecciones, con quien nuestra municipalidad tiene convenio para que pueda desarrollarse esta actividad. El día 22, como ya menciono, está el tema de el proceso eleccionario, el proceso de votación que se realiza desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, como comúnmente se hace. Y bueno, y en el mismo día tenemos los resultados. De ahí vienen las otras etapas, que es si se presentara algún proceso o algún reclamo, algún atacho, alguna impugnación, el comité electoral vendrá absolviendo conforme también está establecido en el cronograma para llegar el próximo año ya con la proclamación del nuevo alcalde delegado del Centro Poblado San Clemente. Bien, y se vienen realizando diversas gestiones para obtener obras que beneficien a todos los sechuranos. Y es el caso ya de la aprobación de tres expedientes para tres importantes proyectos de la ciudad de Sechura. Uno de ellos es del terminal terrestre, el mejoramiento del terminal terrestre. También el mejoramiento de la carretera vial que va desde Sechura hasta Bellavista. Y también un mejoramiento y ampliación de la Oficina de Información Turística, porque todos conocemos que Sechura es una ciudad con un potencial turístico muy alto y requiere de una oficina que tenga las condiciones adecuadas para brindar información y también, ¿por qué no?, servicios a los turistas que visitan Sechura. Los expedientes de tres importantes obras para Sechura han sido ya aprobados. Con el objetivo de mejorar los servicios hacia el ciudadano de Sechura y contempla el mejoramiento del terminal terrestre de la ciudad, la carretera vial y la Oficina de Información Turística. El expediente técnico
de mantenimiento de la oficina turística prácticamente ya ha sido culminada. Esta oficina turística que está ubicada al costado de la iglesia San Martín de Sechura se va a ampliar, la oficina, como oficina turística, porque es necesario que los turistas, los visitantes, tengan una información de primera mano de la municipalidad y los funcionarios que puedan laborar ahí para que los turistas puedan hacer los recorridos adecuados o conocer los circuitos turísticos que tenemos en Sechura. Esa oficina se va a ampliar, pero al mismo tiempo es necesario contar con los servicios higiénicos adecuados. Contempla también servicios higiénicos adecuados. Se le ha pedido a la Gerencia de Desarrollo Urbano que utilice accesorios y materiales de primera, ¿no?, para poder brindar un servicio adecuado. Y al mismo tiempo, en este espacio, se va a considerar también una pérgola para las artesanas, porque ustedes son testigos o la población es testiga de que ellas no tienen un espacio donde ofrecer sus productos. Muchas veces las encontramos en la Plaza de Armas, ante el inclemente sol, o esperan que haya una feria por ahí en el mercado o en el perímetro de la Plaza de Armas para ofrecer sus productos. Y como somos testigos también nosotros, hay trabajos artesanales muy interesantes, muy de primera mano, y más aún cuando estamos trabajando la capacitación en los acabados, en darle el valor agregado que es necesario a todas estas artesanías que ellas están elaborando. El expediente de la Oficina de Turismo bordea los 160,000 soles. Otro expediente que se ha finalizado es el del mejoramiento del terminal terrestre, el cual también levantará las observaciones necesarias para la licencia por parte de la Dirección Regional de Transportes. Este expediente es por un valor de aproximadamente 515,000 soles. El expediente técnico del mantenimiento del terminal terrestre también ya ha sido culminado, ya fue aprobado. Incluso está más adelantado, ya este expediente del mantenimiento del terminal terrestre, de acuerdo a las metas, la oficina logística está haciendo los requerimientos, ¿no? Ahí va a comprender mejorar oficinas, servicios higiénicos, darle más seguridad a los techos, que a la entrada, pues, por muchos años ha estado cerrado esos ambientes de las oficinas, y generaba pues todo un problema porque no se utilizaba adecuadamente este terminal, ¿no? Además de dotar del personal necesario. Este terminal, después que se culminó y se puso en funcionamiento, no ha contado con una licencia de funcionamiento del Ministerio de Transporte. Entonces, este mantenimiento que se le va a hacer es parte de los requisitos que la Dirección Regional de Transporte nos ha pedido. Es más, este próximo lunes 25, está viniendo el Director Regional de Transportes a hacer una primera evaluación del funcionamiento del terminal. Por último, el tercer expediente comprende el mantenimiento de la carretera vial desde Bellavista hacia Sechura. El otro proyecto importante es el mejoramiento de la carretera vial. Esta carretera que va por Rinconada de Yíguar hacia Bellavista, La Unión, también ya se culminó el expediente de mantenimiento. Aquí sí, este mantenimiento es fuerte, ¿no? Está bordeando el 1,600,000 soles, pero tiene 4 metas que son importantes. El mantenimiento de la vial comprende el desbroce de la maleza, porque en algunos espacios la maleza está invadiendo las bermas. Luego el mejoramiento de las bermas propiamente dichas, hay que ensancharlas o mejorarlas con el asfalto, el necesario. Lo tercero es la señalización. Es necesario señalizar porque en ese recorrido ha habido varios accidentes. Recordemos, han habido accidentes incluso con desgracias fatales ahí, pérdida de vidas humanas, entonces hay que señalizarlo adecuadamente, tanto horizontal como vertical. Y por último, también se ha considerado un recapeo con el eslarri necesario para que darle la vida útil necesaria, porque el asfalto tiene la particularidad de que cuando se deteriora y empieza a salirse una piedrita, se empieza a malograr todo. Eso es una cadena que se va deteriorando. Entonces,
con una capa de Larry nosotros le vamos a dar vida. Y ojo que no es hasta solamente hasta Rinconada, sino que el expediente ha sido elaborado para darle el mantenimiento hasta Bellavista. Bien amigos, es muy importante conocer sobre estas obras que se llevarán a cabo próximamente, cuyos expedientes, como dijimos ya, se encuentran aprobados. Bien, nos vamos a una pausa, no sin antes recordarles que está abierta también el plazo para hacer la cancelación de tributos a arbitrios municipales con la ampliación de estos beneficios por la ordenanza número 008 que va hasta el 30 de noviembre. Y recordarles que ustedes pueden hacer los pagos en las cajas de la Municipalidad de Sechura de lunes a viernes y también los días sábados se está atendiendo en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde para que ustedes puedan también regularizar el tema de impuestos, tributos, arbitrios y también la caja del pago del servicio de agua potable. Ya recuerden que los días sábados también se viene atendiendo. Bueno, vamos a una breve pausa y volvemos con más. ¿Sabías que la basura es uno de los principales problemas del Perú? En el país se genera cerca de 19.000 toneladas de basura por día, lo que equivale a 3 estadios nacionales llenos de basura. Todos podemos contribuir a solucionar este problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pagar los arbitrios para el servicio de limpieza. Siendo responsables con el pago de nuestros arbitrios, podemos recibir y exigir que el municipio nos brinde un buen servicio de limpieza pública que permita una recolección domiciliaria diaria con una flota de camiones adecuada, constantes barridos de calles, avenidas, pistas y áreas públicas, contar con personal capacitado y que trabaje en condiciones seguras, que los residuos sean dispuestos en un relleno sanitario seguro y autorizado que no genere peligro a tu salud y la de tu familia. Pagando los arbitrios, tendremos menos basura, un barrio y ciudad más limpios. Gobierno del Perú. El Perú primero. Vecino, vecina, ¿recuerda? El Ministerio del Ambiente y la Municipalidad Provincial de Sechura instalaron más de 100 papeleras en el cercado de Sechura y en algunos asentamientos humanos de la ciudad. En estas, solo debes depositar papeles, cartones y botellas plásticas. No le des mal uso. No viertas residuos líquidos ni de comidas. Esto trae olores fétidos y vectores que transmiten enfermedades. Cuídalas y coméntale a tu vecino la importancia de estos depósitos. No las malogres. Contribuye con la limpieza pública y espera el carro recolector. Por una ciudad limpia y saludable, Municipalidad Provincial de Sechura. Progresando con experiencia y juventud. La trata de personas es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Es trasladar a una persona de su lugar de origen a otro, con fines de explotación sexual, laboral o de explotación de mendicidad. La persona es tratada como un objeto que produce dinero, privándole de todos sus derechos. Seis de cada 10 víctimas son menores de edad y 8 de cada 10 víctimas son mujeres que son captadas con falsas promesas. Durante el 2018, más de 1.000 personas entre peruanos y extranjeros fueron rescatados de las redes de trata de personas. En el mundo, más de 2.000 millones de personas no cuentan con patrocinio legal, lo que las vuelve vulnerables. La trata de personas es un delito y se castiga con cárcel. No permitamos que las cifras sigan en aumento. Los seres humanos no somos mercancía. Por eso, prevengamos la trata de personas. Infórmate, edúcate. Si conoces de algún caso, no te quedes callado. Denúncialo.
Yo le pongo cero a la trata. Yo le pongo cero a la trata. La mesa multisectorial le pone cero a la trata. Incautan cargamento de cocaína en Puerto de Paita. Droga estaba mezclada con quinoa y era parte de embarque que tenía como destino Europa. En la región Piura, 1.338.82 kilogramos de cocaína fueron incautados durante el 2018. En este 2019, se incautaron 2.134 kilogramos de cocaína. Solo en el mes de marzo. Todos aquí alguna vez tuvieron sueños y aspiraciones que fueron consumidos literalmente por la droga. El tráfico ilícito de drogas destruye familias. Por favor, estoy muriendo. Ya, señora, cálmese, ya, cálmese, cálmese. No tengo nada, por favor, déjame en mi casa. Arrebata inocencias. Lo más indignante es que entre sus filas habrían reclutado a una niña de 12 años. Genera violencia y causa la muerte sin distinción. Yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero regresar. Que no suceda, depende de ti. Gobierno Regional de Piura y Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. Trabajando juntos por una región sin drogas. Volvemos con más información en Sechura en la semana y nos encontramos en la tercera capilla de las cruces, de las tres cruces, como dijimos, la Cruz del Sur, Cruz de Constante y la Cruz de la Isla. Y esta es una de las tres capillas de las cruces que, de acuerdo a esta tradición que tiene ya casi poco más de un siglo, una señora cuidaba estas cruces y por tanto todas las personas continúan con esta tradición y para la fecha de mayo, 3, 4 y 5 de mayo, se realiza una feria en honor precisamente a esta tradición de esta señora que cuidaba estas tres cruces y la veneraba. En estas ferias, por supuesto, una feria comercial y también una fiesta patronal en la que existen mayordomías y las procesiones como son características de la tradición del pueblo sechurano. Bien amigos, tenemos también que informarles que se han aprobado también los expedientes para los polideportivos aquí en Sechura. Son cuatro los polideportivos que van a tener beneficios con la mejora de su infraestructura y en el caso de la plataforma de San Pedro se va a hacer una obra totalmente nueva. Esos otros tres polideportivos que van a hacerse mejoramiento en la infraestructura son de Túpac Amaru, 3 de enero y de Elmer Ramírez. Vamos a ver lo que nos dijo el gerente municipal, el ingeniero Tomás Fiestas, acerca de estas obras que se van a realizar. Buenas noticias para el deporte en Sechura, pues se han aprobado los expedientes para el mejoramiento de la infraestructura de cuatro polideportivos en la ciudad. Se trata de los polideportivos del asentamiento humano Túpac Amaru, 3 de enero, Elmer Ramírez y la renovación total de la plataforma deportiva San Pedro. Todo ello buscando que Sechura cuente con espacios de recreación y deporte con las condiciones adecuadas. Esto es parte del mantenimiento que se ha iniciado en todos los polideportivos y en todos los espacios públicos y los servicios que brinda la municipalidad. Estamos en este espacio recreativo del Túpac Amaru, donde podemos constatar de que se han hecho trabajos de mejoramiento de la red que sirve de cerco, la malla metálica, tanto en los arcos, también el gras sintético que en la parte central se ha podido mejorar, los juegos mecánicos, en cuanto al mantenimiento, la pintura, el busto que existe acá, las sombrillas que cubren las bancas, los techados, se les ha cambiado las planchas de calaminón, etcétera, ¿no? Y los columpios que son utilizados por los niños.
Aquí se ha invertido un aproximado de 28 mil soles en este mantenimiento, pero similar a lo que hoy día estamos ya viendo que se ha ejecutado, se tienen ya listos los expedientes técnicos de mantenimiento tanto del Polideportivo 3 de Enero como del Elmer Ramírez. El Elmer Ramírez sí está un poco, digamos, elevado, son más de 120 mil soles, el 3 de Enero son 70 mil soles aproximadamente, pero estamos preocupados en que toda esta infraestructura se recupere para que los niños, los vecinos, los adolescentes y los adultos que también necesitan de espacios recreativos puedan utilizarlo de la mejor manera. Y ahora vemos que ya los niños, las instituciones educativas en realidad son las que más las utilizan. Ellos vienen a hacer sus horas de deporte acá y por lo tanto pues nos sentimos satisfechos de que se esté recuperando estos espacios, ¿no? En las tardes, en las noches ya lo utilizan los adolescentes o las personas adultas para desarrollar sus actividades deportivas. Necesariamente, si los vecinos no nos ayudan a cuidar esta infraestructura, se deteriora rápidamente y nuevamente caen en el desuso, ¿no? Por lo tanto, hacemos el llamado a los vecinos de todo este sector del Túpac Amaru Norte que le den el uso adecuado, ¿no? Que no deterioren las cosas y si hubiese algún problema también comunicar oportunamente a la Municipalidad Provincial de Sechura. El gerente municipal dio a conocer que en el caso del Plataforma San Pedro se hará un cambio total de la infraestructura de losa de concreto a gras sintético, por lo cual, días atrás, se han iniciado los trabajos de demolición de la estructura actual, además de que se va a hacer las primeras pruebas de abastecimiento de energía vía paneles solares. De que aquí en el caso de la Plataforma San Pedro, que está en la calle Leoncio Prado, parte alta, ya se iniciaron los trabajos. Esta sí es una obra donde se va a cambiar totalmente porque ahí existía una losa de concreto deteriorada totalmente. Ahora se va a construir una especie de polideportivo con gras artificial, sus tribunas, servicios higiénicos, cobertura de calamina con tijerales e incluso, miren, incluso en este polideportivo, la Plataforma San Pedro, vamos a experimentar ya con los paneles solares, ¿no? Se va a instalar, exacto, para la iluminación, ¿no? Porque se entenderá también de que el costo de energía eléctrica de todos los polideportivos que tenemos a nivel de la provincia es caro. Y otro de los centros poblados cuyas autoridades van a ser elegidas, las nuevas autoridades serían elegidas, es el centro poblado de Letirá Becará. Se va a realizar la convocatoria para la conformación del comité electoral en una asamblea este próximo 18 de noviembre. Marco Ruiz, el encargado de la Oficina de Participación Vecinal, nos da más detalles acerca de lo que será este proceso que se llevará a cabo en el mes de febrero del próximo año. Como se conoce, el periodo del alcalde del centro poblado Letirá Becará está próximo a concluir, motivo por el cual y de acuerdo a lo establecido en la ley y mediante sesión de consejo, se aprobó la convocatoria de elecciones para las nuevas autoridades del centro poblado. Para ese motivo, desde la Oficina de Participación Vecinal de la Municipalidad de Sechura, ya se viene trabajando un cronograma con miras a este proceso que se iniciará con la elección del comité electoral. El día 14 de octubre, a través de sesión de consejo, ya aprobó el tema de la convocatoria, el proceso eleccionario de las nuevas autoridades en la vía Becará-Letirá. El cronograma está establecido desde el día 17 de octubre, que es la convocatoria ya oficial, donde ya se está haciendo la publicación en el diario oficial de la región y puesta de conocimiento también a los órganos competentes electorales. Dentro de ese cronograma está establecido diferentes actividades. El día 18 de este mes está previsto el proceso o la elección mediante asamblea pública del comité electoral. Este proceso de elección tiene como finalidad elegir al comité electoral que tendrá cargo o que llevará adelante todo el proceso eleccionario
dentro de lo que está establecido en el reglamento de elecciones de la elección del centro poblado vía Becalalitirá. La elección del comité electoral será en el conocido Parque de la Amistad y se ha invitado a participar a toda la población a fin que este proceso se lleve de manera transparente. Este proceso eleccionario se va a realizar en el Parque de la Amistad, que está entre los pueblos de Becalalitirá. Con la presencia, pues, hemos invitado al juez de paz de la localidad, los tenientes gobernadores, también hemos cursado la invitación a la municipalidad delegada del centro poblado vía Becalalitirá y la municipalidad distrital en la cual pertenece este centro poblado. Entonces, por ahí aprovecho la oportunidad para hacer la invitación a toda la población de vía Becalalitirá para participar de este primer acto, que es el proceso de elección del comité electoral. Según lo informado por Marco Ruiz, el proceso de elecciones se realizará el próximo 2 de febrero y posteriormente a ello se atenderán los reclamos para el día 17 de febrero, hacer la proclamación y juramentación del nuevo alcalde. Cabe señalar que en este caso, al igual que en La Tortuga, se realizarán las capacitaciones a la población, miembros de mesa y personeros mediante convenio entre la Municipalidad de Sechura, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Y en nuestro consultorio familiar tocamos con la psicóloga de Demuna, la licenciada Ivette Llovera, un tema bastante importante al cual padres de familia o profesores deben estar muy atentos. Es acerca de cómo enseñarles a nuestros hijos a cuidar y respetar su cuerpo, que ninguna persona extraña puede tocarles, puede acercarse demasiado. Cómo enseñarles a que tengan esa confianza para decirnos si es que están en alguna de estas situaciones y cómo nosotros como padres o como adultos responsables actuar ante esta situación. Vamos a ver el tema con la psicóloga del Demuna, licenciada Ivette Llovera. Hola chicos, esta es una nueva semana y hoy vamos a hablar acerca del cuidado del cuerpo en los niños. Bueno, hemos visto últimamente muchas noticias acerca de cómo las personas han vulnerado el derecho de nuestros más pequeños. Cómo nosotros como padres, como adultos responsables, ayudamos a que estos hechos paren y no continúen transgrediendo a nuestros niños. Una de las cosas más importantes va a ser que nuestros niños, como siempre se los he recomendado, aprenden con el ejemplo. Va a ser muy importante que nosotros hagamos recomendaciones diarias a nuestros niños y niñas acerca de que absolutamente nadie puede tomarse la atribución de tocar alguna parte de su cuerpo. Todas las partes de nuestro cuerpo son sensibles. Por lo tanto, si alguien intenta coger o tocarme a la fuerza, ya está vulnerando el derecho de los niños y niñas. Es muy importante, papitos y mamitas que escuchan, que ayudemos a nuestros niños y que no los vulneremos. Si mi niño no quiere saludar con un beso a algún tío o a algún familiar cercano, es importante que no lo obliguemos, porque lo estamos haciendo responsable de las decisiones que él puede tomar. No porque él no quiera saludar o dé una demostración de cariño significa que esté mal. Lo que más va a significar en nosotros como padres es que nosotros estamos respetando la decisión que el niño o niña tiene con respecto al adulto. Es muy importante también que llevemos a nuestros niños al parque, que ayudemos a que ellos socialicen para que ellos aprendan entre ellos, imitando y sobre todo cuidándose en el contexto, entre niños y niñas, porque eso les va a permitir a que ellos interrelacionen sus cuidados. Hay una conexión bastante bonita entre los padres y los niños desde el primer baño que nuestros niños reciben.
es muy importante que desde que nosotros vamos iniciando en esta etapa de padres, enseñemos a nuestros niños, porque ellos de una u otra manera van a ir tomando conciencia desde muy chiquitos. En el baño, el baño es una conexión bastante importante, puesto que en ello ellos van a reconocer las partes de su cuerpo mientras están haciendo limpieza del mismo. Entonces, papitos, mamitas, es bien importante que al momento de bañarlos, nosotros les resaltemos la importancia que tiene nuestro cuerpo y del cuidado que tenemos que tener sobre él, para que nuestros niños más adelante tomen conciencia de ello y sepan que el cuidado no solamente es limpiarlo, no solamente es ayudarnos en nuestra salud, ir al médico, sino también respetarlo y no permitiendo que otra persona invada el mismo. Papitos, mamitas, es muy importante que nosotros escuchemos a nuestros niños, estemos muy observadores de los mismos y frente a algún comentario que mi niño me haga, es bien importante que yo esté alerta y le tome con responsabilidad la escucha que corresponde. No puedo juzgarlo, no puedo incomodarlo con preguntas que van fuera de contexto, pero sí puedo recibir la información y como papá, mamá o adulto responsable, hacer las investigaciones que corresponden entre amiguitos, entre personas, pero es muy importante escucharlos, papitos, es muy importante escucharlos y no juzgarlos, porque si ya mi niño tiene la confianza de decírmelo como padre, me toca responsabilizarme y comunicar a otras personas para tomar las medidas correspondientes. En el caso, papito, mamita, que tu niño haya sido vulnerado con sus derechos o haya sido víctima de tocamientos indebidos, es bien importante que continúes el proceso, que te asesores legalmente y que por sobre todas las cosas le des este soporte emocional que necesita tu niño. Bien, papitos, nosotros los esperamos en la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente en calle Sucre, tercer piso de Biblioteca Municipal, para cualquier orientación, consulta o consejería que ustedes necesiten con sus niños, niñas o adolescentes. No olviden que somos responsables de sus derechos, de la protección de los mismos, pero también de sus deberes. Es decir, enseñémosles a nuestros hijos para que poco a poco sean ciudadanos de bien. Continúan las buenas noticias aquí en Sechura. Esta vez es acerca de la aprobación de expedientes que van a permitir el mantenimiento y el mejoramiento de las cámaras de bombeo en nuestra ciudad. Como sabemos, estamos dentro de un proceso de integración a la EPS Grau, por tanto, se ha hecho ya una transferencia a esta entidad para poder realizar estos trabajos que se realizarán en el pozo de la calle Eguiguren, en Altos Negros, en el tanque, el reservorio que se encuentra en el asentamiento Chungaldana y en Nueva Esperanza. Vamos a conocer más detalles acerca de estos expedientes. Como es de conocimiento de la población, Sechura se encuentra en proceso de integración a la EPS Grau para la administración de los servicios de saneamiento. Estamos en proceso de integración a la EPS Grau, por lo tanto ahora ya el servicio de agua y alcantarillado de Sechura pertenece a la EPS Grau. Ellos han recepcionado a través de esta transferencia 3.250.089.15 soles, ¿no? ¿Para qué es esta transferencia? Esta transferencia está orientada a mejorar los servicios y reposición integral de la cámara de bombeo de aguas residuales en la ribera, es decir, en la calle Eguiguren con Huáscar. Ahí tenemos una cámara de bombeo de aguas residuales y como podrán ustedes conocer, no tiene cerco perimétrico. La cámara, ahí hay un, digamos, una especie de colector profundo que se divide en dos. Uno es la cámara seca y la otra es la cámara húmeda, ¿no? En la cámara seca se instalan los equipos de bombeo, motores eléctricos, y en la cámara húmeda se resecciona todos los residuos que justamente llegan. Con esta inversión, según explicaba el ingeniero Teófilo, esa cámara ya va a ser una sola. Ya no va a haber cámara húmeda ni cámara seca, ¿no? Sino se va a convertir en una sola, va a ser una cámara húmeda. Y los equipos van a trabajar en la superficie.
Este expediente contempla la construcción del cerco perimétrico a fin de reducir las molestias a los vecinos de la zona, cambios de tableros de distribución. El gerente municipal informó también que existen otros trabajos que se realizarán dentro de las transferencias financieras que se ha realizado el ministerio a la EPC Grau. En el mes de diciembre del año 2018 se dio una transferencia a la EPS Grau justamente para trabajar también temas de agua y saneamiento. Ayer se ha informado que ya la EPS Grau ha lanzado la licitación, ¿no? Ha lanzado la licitación de tres fichas ha lanzado. Ha lanzado ya la licitación de la ficha técnica 03 para mejorar las condiciones físicas de la caseta del pozo. Esto es en Altos Negros, ¿no? En Altos Negros va a haber un mejoramiento en todos los aspectos técnicos, a pesar de que la municipalidad ha hecho inversión ahí. Ha hecho inversión ya con un equipo de bombeo nuevo y un tablero, etcétera, ¿no? Sin embargo, está previsto también equipos de emergencia y seguir mejorando todo ese sistema, ¿no? En la ficha técnica de integración número 4, que comprende el servicio de optimización de la cámara de bombeo de aguas residuales de Nueva Esperanza. Esta es una cámara de desagüe, digamos, que también impulsa las aguas hacia la laguna de oxidación, ¿no? Ahí se está preveyendo optimizar la cámara de bombeo, es decir, equipos, la caseta, incluso se va a comprar un grupo electrógeno que sirva de emergencia y una caseta de vigilancia. Además de optimizar las instalaciones hidráulicas, es decir, los tuberías de entrada y salida. La tercera ficha es del reservorio de agua de 1000 cubos que está ubicado en el Vicente Chungaldán. Ahí se va a cambiar las estructuras civiles, es decir, si es necesario construir dados para mejorar las tuberías que llegan, los codos, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas y electromagnéticas, ¿no? Este pozo va a tener ahí un mantenimiento, ¿no? Estas obras tienen una inversión de 2.206.000 soles para el caso de Nueva Esperanza, 245.000 soles para el reservorio elevado y la intervención en el pozo de Altos Negros es por un monto de 1.064.000 soles aproximadamente. Estamos aquí en Sechura en la semana y recordarles que se encuentran abiertas las inscripciones para los matrimonios civiles masivos 2019. Todos los requisitos y la inscripción la pueden hacer en la Oficina de Registros Civiles de la Municipalidad de Sechura. Esos matrimonios se realizarán el 21 de diciembre en la Municipalidad de Sechura. Así que recuerden, aquellos que quieran unirse en matrimonio, puedan formalizar su unión, pueden hacerlo acercándose a la Oficina de Registros Civiles de la Municipalidad de Sechura. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy aquí en esta edición de Sechura en la Semana. Nos reencontramos el próximo sábado y recordarles que pueden ver la repetición de este programa a través de nuestro canal de YouTube como Municipalidad Provincial de Sechura y también mayor información en nuestra página de Facebook también como Municipalidad Provincial de Sechura y también pueden seguirnos a través de Instagram y Twitter como Muni Sechura, donde podrán encontrar estas y otras noticias del acontecer diario aquí en nuestra querida provincia de Sechura. Nos reencontramos el próximo sábado.